Nunca me he llevado muy bien con las siglas, pero supongo que será de Elder Scrolls Online. Me parece hasta ciertamente triste. O sea, yo imagino que sí existirá roleplay de ese juego. O sea, porque me parecería muy triste que en un juego que acercó a tanta gente a lo que es el rol, como entendemos rol, bueno, una saga de juegos, mejor dicho. Yo creo que pierde mucho a la hora de introducirse en el mundo. No, porque en un juego de rol lo que se busca, ¿vale? No es que tu personaje tenga una personalidad. Se busca que tú le forjes esa personalidad. Porque lo que pasa en Fallout 4, por ejemplo, bueno, pongo el ejemplo de Fallout 4. Te voy a poner el ejemplo de tres frases. ¿Vale? No es lo mismo estar hablando con alguien que haya perdido a su padre, por ejemplo. Y decirle: oh, venga, levanta ese ánimo. A decirle: oh, venga, levante ese ánimo. O decirle: ah, oh, venga, levante ese ánimo. Y esa entonación se la pones tú. Pero si está todo ya pactado con un doblador, con tal, pues como lo hayan decidido. Es que ahí está el tema, lo que se busca aquí es que el personaje eres tú. A nivel narrativo, tú eres el doble. Pero es que Red Dead no es un juego de rol. Es la diferencia. En Red Dead engancha mucho porque tienes un personaje con una personalidad que sí que la puedes variar un poco, pero una personalidad muy clara. Y en tu... Al final en tus manos... La cosa es que en los juegos de rol está en tus manos la personalidad. Sí, ¿sabes lo que pasaría con eso? Que si un juego ya cuesta... Que me persigue.
Okay. Pero es que al final, eso volvemos a lo de siempre. Encarecer todavía más los juegos. Y eso al final lo vamos a terminar pagando nosotros. Si juegos como Skyrim o sea me interesan los tesoros lo que pasaría si el 6 tuviese voz pasaría como en Fallout 4. Tendrías cuatro opciones, como mucho, y serían frases cortas. Porque hay un montón de frases en Fallout 4, de un montón de conversaciones que puedes tener, que son... ¡Oh! ¡Excelente! Entero. Un ataque con suerte. Vale. Yo soy el primero que le fliparía la idea, ¿sabes? Que a mí justamente el Fallout 4 me enganchó que flipas porque no tenía que estar leyendo. Como un hijo de puta. Pero claro. Venga, Tony, descansa. Bonani. Me sorprende que de esta zona que hemos pasado una vez hayamos hecho todas las zonas, tío. Yo pensaba que no. Vale. ¿Puedo seguir bordeando por aquí? Sí. De hecho, aquí está.
Pues lo que estaba diciendo. Ahora ya no tanto, pero sí que es cierto que... Sabemos quién eres, y será mejor que vengas con nosotros ahora mismo. No sé quién te crees que soy, y me da igual, déjame en paz. No tengo tiempo para tonterías. Ahora ven tranquilamente y no tendremos que ponernos nerviosos. Algún día me pondré con esa misión, lo prometo. Eso quiere decir que puedo mejorar, ¿no? No. Vamos a subir una vez más en la una mano. O varias veces más. No sé, depende de cómo me dé el veneno. Vale, vamos a hacer esa cueva. Vale. Tolpad. Epa. A la quilla no hay nada, no aparece.
Pero vosotros, ¿por dónde venís? Qué bonito es la zona de esta gente, tío. Bueno, gente. Vale, por aquí es por donde vengo. Por aquí hay más gente, ¿no? ¡Ey! ¡Coño! ¡Hola! ¿Qué quieres que haga? O no, o simplemente era como...